No, ya se tiene prácticamente todo ya definido, no falta el personal auxiliar, el subalterno, digamos, ¿no? Ya. Los gerencias, las gerencias, todos están ya definidos. Cada gerente tiene que solicitar ahora su personal adecuado para cumplir las ciertas funciones, sus subgerentes, sus jefes de línea y su personal auxiliar, ¿no? ¿A Entonces, quiénes se ha dispuesto en Sánchez Cerro y en Hilo? acá se tiene al ingeniero Lucas Bautista y Ya. en Sánchez Cerro tengo otro ingeniero Murillo, ¿no? O sea, son los ya responsables de cada una de las subgerencias de las unidades ejecutoras, tanto de Omate como de Hilo, ¿no? Y logísticamente, ¿cómo está el gobierno regional? Lo de maquinaria, infraestructura, todo. Te diré pues de que logísticamente estamos mal, 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 ¿no? Lo que hemos, la primera conversación que tú sabes que bueno, yo le solicité al profesor que me permitiera ir a hacer un recorrido de obras, ¿no? Me aceptó todo formalmente, pero el inconveniente es que no tenemos unidades móviles, casi todos. Y como sucede en casi todo el sector público, ¿no? Si tú adquieres unidades móviles, le damos hasta matar y después ya la dejamos en el taller y ahí queda el cementerio de camionetas, de camiones, de ómnibus, de maquinaria, todo eso, ¿no? Y ahí estamos, en esa cuestión, ¿sabes? Se cuenta con dos camionetas ahorita en el gobierno regional, la maquinaria ya nos han dicho que está, pero completamente mal, así que ya tenemos. Tomando alguna alternativa de que ver la posibilidad de cuáles son las que realmente se pueden recuperar con un bajo costo y que nos sirva un buen trecho de tiempo para utilizarlas. O lo demás, bueno, pues hacer un informe de baja ya para poder, ¿qué hacemos con toda esa maquinaria depositada en el almacén, ¿no? Entonces, estamos en eso, ojalá que ya en esta semana que vamos a poder tomar decisiones y poder comenzar a trabajar. Estas primeras conectividades oficialmente ya con el nuevo Consejo Regional, ¿cómo están? ¿Están dialogando? ¿Han conversado? ¿Han entablado primeros diálogos? No, sí, con los consejeros al menos se ha conversado anteriormente, ¿no? Bueno, ellos tienen su propia función y tienen sus dos reuniones, se han nombrado el consejero delegado Claro. y se han nombrado ya comisiones, ¿no? Entonces, bueno, ellos comienzan a trabajar a partir de la semana, comenzarán a pedir, a solicitar la información necesaria para comenzar a trabajar cada uno en su comisión correspondiente. Pero no tenemos ningún tipo de reparos, hemos conversado con todos ellos, conversamos con todos ellos en el momento que nos encontramos y hay la predisposición de todos ellos de trabajar en forma conjunta, ¿no? Como siempre se ha dicho y creo que es lo que se está promoviendo ahora, el trabajo unitario, ¿no? Ya terminó el proceso de campaña y ahora nos toca trabajar en conjunto para lograr mejores resultados en cuanto a la gestión que nos corresponde, A ¿no? propósito, que es cierto, la campaña ya culminó, ya terminó. Y ahí voy a jalarle una pregunta, no quiero comprometerlo, ingeniero. Y los compromisos políticos, porque siempre los partidarios van a exigir, ¿no? Oye, un puesto por aquí, oye, la oportunidad por allá. ¿De qué manera se va a manejar ello? La región no es tan grande económicamente, digamos. Es decir, ¿hasta Sí. dónde? No, claro, en ese aspecto sí tenemos cuidado de no ser irresponsables en el manejo de eso, ¿no? Sabemos, ya se les está bien, y sabemos nosotros que tenemos una gran expectativa, hemos creado una gran expectativa en la población y sabemos que ahora van a comenzar a exigir también sus compromisos, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros ya hemos estado conversando, haciéndole ver a todos nuestros militantes, a todos los que nos han apoyado, de que los requerimientos son mínimos, pero en la medida que sea posible vamos a tratar de atenderlos, ¿no? Primero con los que realmente han apoyado, que vienen apoyando hace tiempo, y así progresivamente, de tal manera que de alguna forma satisfacer alguna necesidad de casi Claro, de la gran pero mayoría, los ¿no? ordenamientos internos han conversado con el profesor Samán Cuevas, ¿esto? Porque, a ver, para nadie es un secreto, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, en el caso de Hilo se escucha que en la subregión mandan dos, mandan tres, dice que está el grupo de los Noguera, el grupo de los Tique, el grupo de los Tal, el grupo de los Tal. Entonces, ¿cómo ordenar esa casa? Sí, indudablemente que ahí bueno, ha habido una disposición ya del profesor directamente a que el comité ejecutivo se haga cargo de la selección del personal necesario de acuerdo al requerimiento que se vea acá en la subregión Hilo, Los ¿no? perfiles, ¿no? Exactamente, de acuerdo a los perfiles que sean necesarios. Pero
En todo grupo político siempre hay pues facciones de un lado, de otro lado, que no me gusta esto, que no me gusta el otro, que yo quiero esto, yo quiero el otro. Y siempre al inicio, también sabemos nosotros que al inicio siempre es un poquito fea la situación, ¿no? Porque se piensa de que todo el que ingresa primero ya tiene asegurados sus 2 años, sus 3 años de trabajo, ¿no? Y todo el mundo quiere, a la primera quiere ingresar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de alguna forma hemos venido nosotros acá para conversar con Lucas, para ver cómo estamos haciendo todo ese requerimiento, selección de personal, y tratar de ordenarlo de la mejor manera posible, tratar de conversar con todos los que están ahí pendientes de esas cosas para que lleguemos y llevemos a buen término todo eso. Tenemos buenas proyecciones en cuanto a ejecución de obras. Y por eso también les pediría que tengan un poquito de paciencia, de calma. Recién estamos una semana en el Claro, no, gobierno y entonces ni ya, 15 días, ni 20 días, y no podemos estar ya claro. tomando decisiones aceleradas ni estar peleándonos unos con otros, ¿no? En ese sentido, sí, yo les pediría a todos que mantengan la calma, que sean pacientes, que tenemos nosotros los compromisos morales de satisfacer algunas necesidades mínimas que tengan en cuanto a la posición laboral, ¿no? ¿Qué proyectos son los pilares que van a retomar o le van a dar mayor importancia? Como hemos estado ayer en una reunión con los alcaldes provinciales de las 3 provincias, y se ha concluido siempre de que el tema primordial es agua, problema hídrico, el problema principal es tema hídrico, ¿no? Y que bajo ese aspecto se tenga que tomar todas las consideraciones necesarias correspondientes para que se garantice el recurso hídrico en toda la región, ¿no? A Sánchez Cerro, ahorita sabemos que no está lloviendo, ya están padeciendo los agricultores. Acá en Ilo no tenemos en el río un poco de agua, en Moquegua estamos también sin lluvia, y la represa de Paso Grande está pues con un nivel bajo, ¿no? Entonces esperamos que se recupere en estos días, en estos meses. Mes de febrero, que es el que más llueve, ojalá que tengamos la posibilidad de almacenar una buena cantidad de agua que nos garantice siquiera para la población tener todo el año asegurado. Pero todo nuestro esfuerzo va a estar orientado a lo que es el agua, ¿no? Digamos agua Claro. natural, ¿no? De una represa en las alturas, zonas altas, o si no, en el último de los recursos, también generar la posibilidad de desalinización de agua para poder satisfacer estas necesidades de la población, ¿no? Han sostenido reuniones con los alcaldes provinciales, no solo el tema hídrico. ¿Qué otras preocupantes más ha elevado a las autoridades municipales? A ver, mira, en la vez pasada que hemos, la semana pasada que nosotros fuimos, o en 26 de diciembre que nosotros viajamos a recibir la credencial del Jurado Electoral Especial de Lima a nivel nacional, se concertó una reunión con el presidente, con el ingeniero Martín Vizcarra y algunos ministros para este día 17 de enero, este próximo día 17 de enero, ¿no? La intención es de que en esa reunión que nos ha pedido el propio ingeniero Martín, es de que se lleven ya proyectos, expedientes técnicos, pero que sean consensuados los municipios distritales con sus municipios provinciales y con la región, de tal manera que se haga un solo paquete de toda la región, ¿no? Entonces, a raíz de eso es de que el profesor Zenón convocó a reunión a los 3 alcaldes provinciales para que consensuar ideas y que tengan todo previsto para ese día 17, ¿no es cierto? Supongo, según lo que han dicho los alcaldes provinciales, el de Sánchez Cerro, el de Mariscal Nieto, cada uno de ellos ya se ha reunido con sus alcaldes distritales para ver cuáles son los proyectos prioritarios que se puedan llevar adelante y poder planteárselos de inmediato bajo la forma ya de expediente técnico para la aprobación y el financiamiento correspondiente por parte del Ejecutivo. Entonces, esa ha sido la temática y en buena hora que se ha hecho esa reunión porque todos los alcaldes han coincidido en la idea de trabajar en unidad, trabajar en forma conjunta, ¿no? No que se vaya uno por su lado, claro, todos tienen contactos, pueden ir por su cuenta y generar un proyecto, se genera un desorden en cuanto al financiamiento de proyectos y que al final
no redundan en el Claro. beneficio global, O ¿no es cierto? mayormente siempre Lima lo que hace es, señores, pónganse de acuerdo, órdenense y ven. Así Y que es. rendiendo. Así es. Entonces, eso ha sido lo que la temática que hemos tenido y todos han coincidido en eso y están todos en la misma idea de trabajar en forma conjunta, ¿no? Bajo ese aspecto que te decía que hace un momento han tomado como alternativa principal el problema hídrico, ¿no es cierto? El problema hídrico. Independientemente de eso, bueno, se tiene el problema que ha estado reclamando Sánchez Cerro, que fundamentalmente el problema que tienen es Reinicio de la carrera, ¿no? Sí, carreteras, es ¿no? un La tema. cuestión vial, ¿no? Que no pueden, esta temporada de lluvias, ellos no pueden salir mucho y es un riesgo con, salir a reuniones hacia la ciudad de Moquegua, ¿no? Entonces, otro punto de incidir en cuestiones viales. Ahora, la última ¿No? visita del presidente de la República cerrando la semana en Puerto de León es interesante. Ha anunciado el tema que en mayo se culmina lo del desembarcadero. Se reinicia sí o sí lo de la vía San Jerónimo Algarrobal, que por cierto, eso ya es para llamar demasiado la atención. ¿Por qué tanto tiempo ha pasado, ingeniero? ¿Qué información manejan ustedes? Imagínate, se han pasado ahora que se le ha brindado el dinero correspondiente, el financiamiento correspondiente, y no lo han podido concluir, ¿no? Y bueno, cuestiones de gestión que se haya tenido ahí, y efectivamente ahora nosotros ya estamos tomando acciones en eso, hemos visto el material. Ya estoy disponiéndole a Lucas de que envíe al ingeniero encargado de obras que verifique la cantidad del material, el asfalto que hemos comprado ahí, para ver si es que, bueno, que me parece que han hecho una licitación, un contrato con una empresa para que haga el asfaltado, el encarpetado, y bueno, hacerlo de inmediato todo eso, ¿no? No podemos esperar más, ya se han pasado desde la temporada del ingeniero Martín, los 2 años más 4 años ahora, y no se puede concluir. 5 años que tenemos en ese, no podemos hacer, y eso va en retraso, en desmedro de toda esa zona de la Garrobal, ¿no? A propósito de acciones, uno de los temas que cerró el año 2018 y que los asume a ustedes, porque asumen activo y pasivo, es el programa regional de vivienda. Ya se inició una primera movilización y le están exigiendo al gobierno regional nuevo soluciones, cuando el tema es conocidísimo. ¿De qué manera se va a trabajar en ese aspecto, ingeniero Lagos? No, siempre lo hemos dicho nosotros, ¿no? Siempre lo hemos dicho y mantenemos el criterio de que de tomarse la decisión de continuar con este proyecto, vamos a empezar de cero nosotros, Ya. ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que tenemos que recabar toda la información necesaria para coordinar con la municipalidad provincial todo lo que ellos nos puedan dar de información acerca de la zonificación real del terreno, en dónde está ubicado, cuál es la zonificación en este momento aprobado y cuáles son los pasos que necesitaríamos para poder tramitar antes de sacar la aprobación del cambio de uso, ¿no es cierto? A partir de eso, ya es el gerente regional de vivienda que está asumiendo funciones actualmente, tiene ya la tarea de presentar propuestas o alternativas de cómo puede, qué tipo de lotización o qué tipo de habilitación urbana podemos plantear ahí. Hay que recordar que ahí tenemos toda una franja, la franja que está pegada a la vía panamericana, es una franja de zona comercial. Entonces, la zona de atrás, bueno, zona urbana, tenemos la otra zona también, hay que verla, hasta lo que tenemos conocimiento, que hemos estado conversando el día de ayer con el gerente de vivienda, que son dos lotes, ¿no? Un lote que corresponde al gobierno regional y el otro lote que está en un proceso supuesto de reversión, pero que está en poder, en uso del ejército. O sea, tenemos que ver realmente cuál es la situación real de los terrenos y si es que amerita hacer una acumulación de área, habría que hacerlo inicialmente para saber exactamente cuál es el área que contamos, conversar con el comandante o el coronel que está a cargo acá del ejército acá en Hilo para ver cuáles son sus disposiciones, cuáles son sus predisposiciones respecto a esto, ver sus instalaciones, cómo controlamos o cómo manejamos o cómo cuidamos. Y de acuerdo a eso, hacer nuestro planteamiento, ¿no es ¿Y de qué cierto? manera se va a hacer estrictos con el procedimiento, la formalidad, ingeniero? Porque nos ha llamado la atención esta última movilización que ha hecho este grupo de personas, ¿no? Ellos dicen, no, que nos tienen que reconocer que ya hemos pagado, es nuestro derecho que nos consideren en evaluación. Es como que están asumiendo que ustedes tienen que reconocer todo lo que se ha hecho, entre comillas, que está mal, por cierto. ¿Qué pasa con estas personas que han pagado?
Ese es un tema que tenemos que hay que tocarlo. Yo al menos una primera conversación hemos tenido con el profesor respecto a este tema y como te digo me ha encargado a mí conjuntamente con el gerente de vivienda para que nos hagamos cargo de todo esto. Vamos a venir esta semana con el gerente de vivienda para conversar ya con el alcalde Gerardo, conversé también con él, con su, ¿cómo se llama? Con su gerente, el doctor Granados, para que me brinden toda la información necesaria respecto a eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. Y el tema del dinero, efectivamente, la idea es de que mientras esté ahí todo el dinero, no hay ningún problema, pero el problema es que no nos acarrea a nosotros ningún tipo de obligación respecto a este tipo de exigencias que vienen con las marchas, ¿no? Además, ese grupo en su mayoría sabía desde el comienzo qué estaba Exactamente, pasando. así es, eso se sabía, se ha dicho, hemos dicho, acuérdate cuántas veces Exacto, hemos tenido entrevistas coinciden. y hemos estado hablando nosotros de que esto no procede, que esto va a caer mal, va a ser mal, y sin embargo, a sabiendas de todo eso, se ha continuado con el proceso, ¿no? Lógicamente que no es la intención de perjudicarlo ni perjudicar a nadie, pero debemos de saber respetar lo que se está haciendo. Nosotros queremos de que vamos a trabajar en la forma más correcta posible, si es que, bueno, el gobernador tiene a bien, o con los consejeros también tienen a bien continuar con este proyecto. ¿Y qué se ha encontrado en esta transferencia del ProRevi, por ejemplo? ¿Qué se ha encontrado? Por ejemplo, una de las cosas saltantes que me comentaba el gerente de vivienda, ¿no? El arquitecto Galván, ¿no? Mi ingeniero me decía, cuando hemos ido al local, hemos encontrado los expedientes de todo lo que han, supuestamente las carpetas que han entregado, todas estaban en bolsas plásticas arrinconadas en sectores, todas están en cajones, Caramba. o sea, ¿de qué evaluación hablaban de que ya se había hecho la evaluación, la primera evaluación, que ya se tenía una lista ya de los primeros asegurados en lote, ¿no es Claro, se cierto? daba eso. Sí hemos encontrado todo eso y ahí ha sido el enojo de la arquitecta de no querer entregar nada, ¿no? A la fuerza han tenido que sacarlo y llevarlo hacia Moquegua. Ahí, entonces ahí está todo, la información, bueno, O sea, todo arrinconado en bolsas, en otras todo lo palabras. han encontrado así, ¿no? En la oficina, ¿Y la qué va a verdad. pasar con el dinero? Porque ahora viene la versión de que el dinero que ingresa a la región es un porcentaje para los trabajadores sindicalizados. No, ese es un comentario, ¿O hasta dónde? efectivamente es eso, porque eso corresponde a un ingreso propio. El famoso RDR. Exactamente, y según los convenios que se tiene de los ingresos de propios, se reparte 50% Pero la deberíamos gestión y edificarse eso. 50% el personal nombrado, ¿no? Para su Claro. CAFAE. Y lo que me comentan ahí en Moquegua es de que efectivamente la gestión anterior, al ver el dinero o al querer utilizar el dinero, ya les habían propuesto al sindicato o a los miembros del CAFAE de la región que tomen directamente, inmediatamente tomen el 50% que les correspondía, ¿no? Para que ellos también puedan actuar y tomar el 50% que les correspondía y comenzar a hacer todo el gasto que tenían programado, ¿no? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Se Lo conoce? que tengo información son más de 650 mil soles, ¿no? Que se Ah, es tienen. un logro considerable. Pero en ese aspecto me dicen ellos de que ellos no han aceptado eso para no meterse en problemas. Lo han dejado perfecto, que esté ahí en stand-by y ahí que quede, ¿no? Perfecto. En fin, hay bastantes de esos temas. Quiero agradecerle al ingeniero Jorge Lamas, vicegobernador regional, por esta presencia aquí en Tribuna Democrática. Hay mucho, porque esto recién arranca Sí, todavía, pues. mucho para dialogar. Mensaje al público finalmente. Sí, a toda la población de Hilo, ¿no? Bueno, estamos ya iniciando nuestras acciones, nuestros trabajos, confiando en que vamos a desarrollar una buena gestión acá para toda la región, especialmente para Hilo, y que tengan paciencia nomás para que nosotros podamos cumplir con los compromisos que hemos hecho. Hay la predisposición, hemos notado la predisposición en todas las personas que están integrando el grupo para poder trabajar en forma conjunta, en forma honesta y viéndolo mejor para el desarrollo de Moquegua. Muchísimas gracias a Muy todos. amable, muchas gracias. Con esta entrevista estamos llegando a la parte final aquí en Tribuna Democrática en Telesur. Gracias, nos encontramos la próxima semana.